buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Me encuentro súper bien acompañado aquí en la 25 aniversario de la Semana del CONACYT. Y bueno, pues ya mis compañeras Natalia, Mariana, igual también estuvieron aquí en otras emisiones de este su programa Conoce Tus Derechos. Saludo a nuestros amigos. Mi nombre es Rogelio Pérez. Recuerden que este programa lo hacen ustedes con sus comentarios, con sus dudas que tengan y también con todo el conocimiento que puedan también aportarnos, porque siempre se gana con estos programas. Y pues muchísimas gracias por toda la oportunidad a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, a todo su equipo que hacen posible este programa. Y bueno, pues ya sin más preámbulo vamos a entrar, porque yo estoy súper emocionado, interesado también en la información que nos vienen a compartir. ¿Quién es? La doctora Xochitl Guzmán García. Ella es investigadora y docente de la UAMI, de la UAMI Iztapalapa. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. También tenemos a Juan Carlos Hernández Guerrero. Juan Carlos, bienvenido. Él es estudiante de Gestión Integral de Riesgos de Desastres de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, allá en Veracruz, ¿verdad? Bienvenido, Juan Carlos. Y también tenemos al maestro Roberto Jerónimo Juárez. Roberto, muchas gracias también por aceptar la invitación. Ellos también están participando aquí en la Semana del CONACYT. Vengan todavía, chavos, todavía hay tiempo para que puedan venir a esta semana, ¿no? Y cada año se está haciendo, porque es muy importante esta cuestión de la ciencia y la tecnología. Nos hacen falta esta, ¿no? Motivar, incentivar en estas cuestiones. Pues, ¿qué creen? Que el tema es sobre la cultura de la prevención ante desastres naturales. ¿Y cómo es que también el papel de la tecnología juega en ayudar, ¿no? También para estas cuestiones? Lo vivimos el pasado 19 de septiembre, como la única red social, a lo mejor, que estaba viva por ahí sirviendo, era el WhatsApp. Pero también, así como hay terremotos, también hay huracanes, también hay inundaciones, también hay deslaves y muchos desastres naturales que no tenemos control de eso. Entonces, de eso vamos a ir platicando, por eso es que queremos de sus comentarios, de sus dudas. También están también las redes sociales de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, las redes sociales de DGES TV. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Maestra, me gustó esa frase, hay que abandonar un poquito la investigación porque la difusión de estos temas es importante, ¿verdad? Platíquenos. Así es, para nosotros es muy importante que no solo nuestros alumnos, sino también la población que visitamos a través de nuestros trabajos de campo, dentro de nuestros proyectos de investigación, conozca la información que emana precisamente. En nuestro caso somos un grupo que hace investigación con respecto a la contaminación y el impacto que tiene esta sobre los organismos acuáticos. Pero eso no se limita a los organismos acuáticos. Eventualmente sabemos que hay un concepto que se llama salud total y que la salud de los animales, de los organismos que eventualmente también son alimento, puede impactar también la salud humana. Entonces debemos cuidar una salud integral para que estemos seguros precisamente de que esto vaya en pro de la conservación del ambiente y en pro también de la salud de los individuos. Entonces es importante que la gente que visitamos se dé cuenta primero de la gran riqueza que tienen y después de los logros que se tienen en investigación. Y los artículos de investigación muchas veces se quedan en revistas especializadas. Claro, los medios de difusión son muy importantes porque es a través de ellos que sensibilizamos precisamente de la necesidad que hay y también de las tomas de decisiones y hasta dónde podemos ayudar en este momento de un evento que puede llamarse o desastre o simplemente una circunstancia ambiental diferente a lo que estamos acostumbradas, ¿no? Y precisamente esa es la finalidad de este programa, Conoce Tus Derechos, que los chavos vivan sus derechos humanos y no solamente sea en un papelito, no solamente sea que lo digan especialistas o revistas especializadas, sino que vivan el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la educación, son sus derechos humanos y los puedan vivir con este tipo de información. Por eso es de que yo estoy muy emocionado que estén aquí en nuestro programa, Conoce Tus Derechos. Juan Carlos, vamos a pasar el micrófono tantito para que Juan Carlos nos platiques un poco tu trabajo, ¿no? Con la juventud, con los chavos, con los niños, esta cuestión de esta cultura de la prevención allá en Veracruz, ¿qué es lo que has estado haciendo con ellos? Pues bien,
A raíz de tantos accidentes, tantos desastres, pues bien, a mí en lo personal me gusta que lo que yo absorbo de este tipo de ferias, de mis instructores, de toda la gente que me ha apoyado para el conocimiento que yo tengo, compartirlo. Es muy necesario tener esa cultura. Vemos que llegan muchos visitantes y que no tenemos esa cultura de la prevención. Entonces, ¿qué pasa? Suceden muchos accidentes, tanto desde niños, adolescentes, adultos, ancianos. Llegamos a un, yo digo que extremo, de que cuando tú como rescatista, tú como preventor de accidentes, das una información y la gente te ignora, insistes hasta que te hacen caso y de repente dicen, sí es cierto. Si no hacemos caso a la prevención, a las indicaciones, sucede algo, un accidente, una tragedia, ¿sí? Entonces, es compartir, absorber y aportar. Así es, y bueno, algo que también previo a esto estábamos platicando, ¿no? Me gustó mucho esta palabra, ¿no?, de guardavidas, Juan Carlos, porque, bueno, siempre, ¿no?, conocemos a lo mejor el de la tele, el salvavidas, y ay, que están musculosos, esto, el otro, tal, pero son gente, ¿no?, de buena voluntad, como tú, Juan Carlos, ¿no?, de carne y hueso, que también les puede pasar algo, ¿no?, y que por eso también esta cultura de la prevención es muy importante para todos los chavos que nos están viendo, maestros, docentes, ¿no?, directivos también de las escuelas, porque también en una escuela, dentro de un aula, pueden pasar muchísimas cosas. Claro que sí. ¿Verdad? Y es por eso que quiero pasar ahora el micrófono al maestro Roberto, para que igual también nos vaya platicando un poco del stand. Tú estuviste aquí en el stand, Roberto, ¿no? ¿Qué es lo que pueden venir a visitar los chavos de las escuelas secundarias técnicas aquí en la semana del CONACYT? Así es, bueno, el stand que se propuso se llama Héroes en el Agua, está inspirado básicamente en esta cultura de la prevención para que todos estemos informados. Llevamos ya mucho tiempo trabajando en Tecolutla, Veracruz, y pensamos que sería muy buena idea invitar a Juan. La verdad es que fue todo idea de la doctora Xochitl, que se le ocurrió que se involucrara en un stand no solo a Juan Carlos, sino a sus estudiantes de licenciatura. Ella dirige a estudiantes de licenciatura de hidrobiología, que tienen pocos conocimientos sobre protección, sobre guardar vidas, y entonces ella se ha motivado mucho en eso para enseñar eso también a sus estudiantes. Entonces el stand Héroes en el Agua pretende primero resaltar las actividades que hace Juan Carlos, él como guardavidas en Tecolutla, Veracruz, y también a su vez enseñar a los visitantes que vienen sobre algunas técnicas de rescate acuático en condiciones, por ejemplo, en lluvias torrenciales o cuando se desborda un río, así como dar primeros auxilios a las personas que se rescatan. Gracias, Roberto. Vamos a estar aquí, ¿no?, bastante tiempo. Yo espero que ustedes también, su agenda no esté tan apretada o que tengan que ir a atender el stand. Pero es que es súper interesante esto. Mando un saludo también a todos los amigos de Tecolutla. Muy bonito también por allá. Entonces, de ver y de poder hacer esta conciencia, ¿no?, de lo que están ustedes también mencionando en su stand. Porque luego muchas veces la cultura de la prevención, los derechos humanos, con la ciencia y la tecnología, ¿qué tendría que ver?, ¿no? O sea, ¿cómo en una semana del CONACYT me voy a encontrar estos temas? ¿Cómo en la semana del CONACYT me voy a encontrar, ¿no?, a Juan Carlos, ¿no?, a un guardavidas, ¿no? ¿Cómo en la semana del CONACYT? Bueno, pues sí, tenemos a los amigos también de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, por eso es que estamos muy contentos de estar aquí. Y doctora Xochitl, por favor, coméntenos qué recomendaciones les da a los chavos que nos está viendo, ¿no?, de las Escuelas Secundarias Técnicas, que tienen que tener cuando vayan a un centro turístico que tenga que ver con el agua, ¿no? O sea, playa, alberca, lo que sea. Sí, no solamente para los estudiantes, en este caso le comentaba, la carrera de nosotros tiene que ver básicamente con el agua, pero cuando nosotros llegamos a algún lugar, somos turistas, no nos exime de que estamos en un huracán, en rachas fuertes de vientos, en una situación de inundación. Claro. Entonces tenemos que tener muy claro hasta dónde podemos ayudar, y cómo podemos pedir ayuda también. Entonces, nosotros en el stand lo que hicimos es generar los módulos
para que ellos sepan la organización que tiene Protección Civil en caso de un evento de esta naturaleza, y entonces hasta dónde también podemos ayudar y qué elementos debemos manejar mínimos necesarios que pueden ser la diferencia entre vivir o no vivir. Por ejemplo, teníamos que se solicita hacer un nudo, y entonces parece muy sencillo, pero cuando no sabemos atar una cuerda, que es una línea de vida para los de Protección Civil, pues se convierte todavía en un riesgo mayor. Entonces, hay cosas como tener a la mano los elementos indispensables con los que debes salir, no perder tiempo en tomar tus cosas y salir cuando se da la alarma, atender las indicaciones de Protección Civil, pueden hacernos la diferencia entre estar bien o no estarlo, ¿no? Y saber a dónde llamar para pedir ayuda, porque nosotros no todos tenemos que ser especialistas en lo que hacemos, ¿verdad? O en lo que se nos pide. Claro. Pero si sabemos a quién y dónde pedir ayuda, es la diferencia. Sí, y la verdad es que ejemplos tan básicos de que, bueno, a veces ni las agujetas me las amarro bien, ahora un nudo, ya me imaginaré, ¿no? Juan Carlos, sí. Yo quisiera igual también esta analogía que nos pudieras comentar aquí a los chavos de las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México, es que es muy diferente la zona urbana, ¿no? Aquí la ciudad, sus escuelas, que también los chavos que están allá en Veracruz, allá en Tecolutla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también aquí escuchamos los comerciales de si vives cerca de un río y está lloviendo mucho, pues ya agarra tus cosas y vete al primer albergue o esto, el otro, ¿no? Y así como que dice, pues, ¿cuál río, no? Porque no. Y esto pasa en provincia, ¿no? Esto pasa. ¿Qué podemos nosotros o qué recomendaciones tú puedes adoptar o puedes hacer a los chavos de aquí de las zonas urbanas, ¿no? Que cuando vayan o cuando estén también aquí en su escuela. Pues bien, sí, va casi de la mano, ¿no? La información que tenemos que dar a los jóvenes, principalmente Protección Civil como rescatista, a lo que vamos es a formar una cultura de prevención, ¿sí? Como lo dices, empezamos por las escuelas, empezamos por los pequeños, ellos son los que van adoptando esa forma, esa cultura. Y obviamente, cuando llegan a una costa, obviamente cuando están dentro de la ciudad, si escuchan la alarma de sismo, si tienen esa cultura de prevenir, no se quedan con el videojuego. Ya sonó la alarma, espérame, estoy perdiendo. Agarran y salen, evacúan. El que no tiene la cultura se queda. Cuando en la costa yo le doy un silbatazo a un pequeño de 12, 13 años, y tiene esa prevención, esa cultura de prevención, voltea y observa al guardavidas y se hace a la orilla. Hay personitas que le das un silbatazo, voltean y te hacen señales que no deben de hacer y se van más a lo hondo. De repente ya se están ahogando, entras en acción, lo rescatas, le das información, y creo que es una de las maneras de las que van aprendiendo a tener esa cultura, de decir, hay alguien que me está enseñando, alguien que me está indicando algo, debo aprender a hacer caso. Para evitar algún accidente. Lo mismo en la ciudad, debo de aprender a que si tengo un reglamento en casa, que si tengo el conocimiento de que hay una alarma sísmica y está sonando, no importa el videojuego, no importa el celular, tengo que salir, evacuar y ponerme en una zona segura. Efectivamente, y es que así como tenemos derechos, tenemos obligaciones, tenemos deberes. Así es. Efectivamente, tu deber es atender a las indicaciones. Es para salvaguardar su vida. ¿No? Sobre todo, familia, porque si no, se pueden también ahí acabar las vacaciones o algún accidente. Y bueno, esta cultura de la prevención es súper importante. Yo le quisiera preguntar al maestro Roberto. Maestro Roberto, que nos pueda, ¿no?, compartir esta cuestión de la cultura de la prevención en las aulas de las escuelas, ¿no?, secundarias técnicas. ¿Cómo los maestros, cómo los docentes, que ellos pueden también fomentar esta cultura de la prevención, ¿no? Porque a veces escuchamos Protección Civil y ahí, ¿eso qué es?, ¿no? O sea, es el de chalequito, es esto, el otro y tal, qué aburrido, nunca pasa nada y tal. Pero cuando pasa, ahí están todos asustados. ¿Qué recomendaciones podemos dar a los docentes para que fomenten día con día esta cultura de la prevención?
porque muchas veces los estudiantes a veces están más cercanos de los docentes que de sus propios papás, ¿no? Entonces, lo que yo he visto en las aulas ahora como docente es que sí hubo un cambio de septiembre del año pasado acá. Antes de septiembre sonaba la alerta sísmica y entonces todos bajaban como querían, no atendían las indicaciones de los profesores. Después de este sismo, todos los estudiantes toman más conciencia, sobre todo del riesgo que implicó ese día. Y entonces, como yo comento con mis estudiantes, antes nos platicaban, el terremoto del 85, pasó esto, murió tanta gente y así, y lo veíamos como una fecha histórica, como un anecdotario, pero no nos tocó. Ahora que nos tocó, ahora que lo vemos, entonces tomamos más conciencia, los estudiantes son mucho más conscientes. En ese sentido, el docente tiene que fomentar mucho en el aula, en sus actividades, como comentábamos ahorita fuera del aire, no solo cuando uno sale de vacaciones, sino también tomar precauciones dentro del aula, ¿no? Atender las indicaciones de protección civil de nuestra dirección, atender los llamados cuando suenan las alertas, ser responsable sobre todo al momento de salir y evacuar, y ser responsable porque no solo depende la vida de uno, sino también de nuestros compañeros e incluso del docente, ¿no? Claro, sí, la vida de todos es que ponemos en riesgo, si es que estamos jugando y todo. Y me quedo aquí contigo, Roberto, para mencionar las redes sociales de DGES Media. Es su correo, dgesmedia@gmail.com. Si quieren también hacer alguna pregunta, alguna duda, también se las haremos llegar a nuestros invitados. DGES Media, en Facebook también está como DGES Media Educativa, y en Twitter como @dgesmedia. Entonces, para que igual también nos hagan sus comentarios. Y me quedaba contigo, Roberto, porque esta cuestión de las nuevas cuestiones también de que los factores externos que llaman mucho la atención a los jóvenes es estas cuestiones de los vicios, del alcohol, que también vamos a entrarle ahí a la cultura de la prevención, porque por querernos hacer los graciosos, por querernos hacer los valientes, ¿no? A veces hay excesos que pueden también llevar a estos accidentes. Entonces, ¿qué podemos también en esta cultura de la prevención, ¿no? ¿Qué podemos recomendar a los padres de familia para que estén, más al pendiente de los chavos, ¿no? Y podamos atender todas estas ricas, valiosas indicaciones que nos han hecho. Pues sí, es un tema delicado eso, porque implica no solo la participación de los docentes, sino también de la familia, ¿no? Los papás, los padres de familia tienen que estar muy atentos a lo que hace su hijo. Muchas veces los mandamos a la escuela y que ahí los eduquen, ¿no? Y en realidad ya tienen que venir educados a las aulas. Yo lo que recomendaría es eso. Simplemente atención. Muchas veces esta cultura de proteccionismo en donde le doy todo a mi hijo, en donde si le doy todo ya lo tiene todo realmente, y nos olvidamos de esa parte, ¿no? Nos olvidamos de preguntarle cómo se siente, que exprese lo que siente, y entonces lo lleva a eso, a confundirse, y entonces a los vicios, a drogas, a alcohol. Entonces, como yo comentaba hace un momento, a veces los estudiantes, sobre todo en la edad de secundaria, preparatoria, lo más cercano que tienen a un adulto muchas veces son los docentes. Entonces, eso de parte de los docentes, tenemos que también fomentar esta cultura de la prevención en cuanto a drogas y en cuanto a alcohol, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto. Ya se nos está terminando el tiempo, entonces vamos a la última ronda. Yo te agradezco igual también que hayas estado con nosotros aquí en este programa Conoce Tus Derechos. Gracias. Estamos a la orden en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos también, en lo que llegaran también a necesitar. Y bueno, pues vamos a ir concluyendo con Juan Carlos. Juan Carlos, muchísimas también gracias. Quisiera que nos regalaras también un último, ¿no?, comentario, y obviamente pues desearte mucho éxito en esta, gracias, en esta nueva carrera, ¿no? Gestión integral de riesgos de desastres. Creo que está muy ad hoc al tema de esta semana del CONACYT. Y bueno, este último comentario que quisiera cerrar es: ¿en dónde te podemos encontrar, Juan Carlos? O sea, si nosotros vamos a Tecolutla, ¿estás en alguna zona exacta de algún, de la playa, esto, el otro, ¿no? Y también, sobre todo, si quisiéramos conocer alguna actividad muy en específica con los chavos que podamos hacer. Pues bien, yo me encuentro realmente
pues en todo lo que es la costa de Tecolutla. Cualquiera que pregunte por Juan Carlos, el guardavidas, me conocen, ¿sí? ¿Tienes algún alias, Juan Carlos, para buscarme? Sí, claro que sí. ¿No lo puedes compartir? Claro que sí, con mucho gusto. Si ustedes preguntan por el perro gallo de Tecolutla, van directo a mi casa y son bienvenidos todos. Cuando gusten y gusten realizar alguna actividad, estamos por ahí para apoyarles, para aportarles. Igual les digo, pues mi intención es mi conocimiento y lo que la gente me ha aportado a mí, compartirlo con cualquier tipo de persona, desde un pequeño, un adolescente, un adulto. ¿Por qué? Porque eso es necesario, ¿no? Yo creo que lo mío es difundir y compartir la cultura de la prevención, ¿sí? Salvar vidas. Yo creo que pues hubo eventos en mi vida que han marcado, desde salvar a un pequeñito de brazos hasta salvar a una persona ya adulta. Yo creo que todos tienen el mismo derecho de que alguien llega y diga, voy a salvar la vida de él, tanto como la de él. Entonces yo creo que voy a seguir con esto. Cuando ustedes gusten, son bienvenidos en Tecolutla. Y pues ahí estoy. Y si no, en la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, ahí me pueden encontrar también. Y no sé, organizamos lo que ustedes gusten. Gracias, Juan Carlos, porque te vamos a tomar la palabra, porque desde que nos enseñes a hacer un nudo, hasta igual también a lo mejor dinámicas con los chavos, que igual también podamos nosotros implementar acá para claro también sí. Su cultura de la prevención, te vamos a buscar. Y bueno, pues es muy, muy modesto, mi estimado perro gallo, ¿no? Claro que sí. Porque es un héroe sin capa, porque está ahí, su vida la ha dedicado también a estas cuestiones de la difusión. Gracias. Y bueno, pues muchísimas felicidades. Gracias. Gracias por estar aquí en nuestro programa. Gracias a ustedes por habernos invitado. Y cerramos con la doctora Xochitl. Doctora, ¿en dónde la podemos encontrar también? Si los chavos también tienen esta inquietud de poder incursionar en la ciencia y la tecnología desde el tema. Claro. Mire, nosotros, mi correo electrónico es xgg@shanum.uam.mx. Es nuestro correo institucional, pero tenemos también una dirección de Tecolutla a través de las dos que son fuentes electrónicas. El maestro Roberto me va a ayudar a... Sí, a través de Facebook, estamos en la página Ciencia Tecolutla, ahí también nos pueden contactar y tenemos un correo electrónico que es cienciatecolutla@gmail.com. Perfecto, pues cerramos con una frase, doctora, díganos. Cuidar nuestro medio, cuidarnos nosotros y dar todo lo que podamos a la sociedad. Exacto, vamos a dar todo para la sociedad. Muchísimas gracias, chavos, maestros, padres de familia, directivos de las escuelas secundarias técnicas, gracias por seguirnos, gracias a nuestros invitados, pero también sobre todo a todos los que hacen posible este programa de Conoce Tus Derechos. Gracias, le damos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de las escuelas secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México, pues también a todo el staff y a todos los que hacen posible este programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.